Alejandro. Es la información que tenemos de los vecinos y de las personas que habitaban este edificio. ¿Cuántas personas entonces? Presumiblemente dos personas, un niño de 13 años, una señora ya mayor. Estamos esperando de tener algún indicio. ¿Este es el niño que tiene el... El 30 de abril se ve muy cerca, pero este predio fue expropiado desde hace un año, ¿sí? Al Instituto de Vivienda, a todas las autoridades se les dijo que este predio se iba a caer por las condiciones en las que se encontraba. Nos decían que lo desalojen, ¿a dónde se van a ir? Son puras madres solteras.